golpeado por un grupo de hermanos. Y escuchen el diagnóstico, porque este joven después, a medida que les leo el diagnóstico médico, les cuento que él termina falleciendo tras casi un mes de agonía en el Hospital Nacional de Itagua. El paciente tenía el diagnóstico de hipertensión intracraneana, porque le reventaron la cabeza, síndrome febril agudo, postoperado toilet quirúrgico, levantamiento óseo, colocación de aparatos, traumatismo cráneoencefálico severo y fractura por aplastamiento. Así lo dejaron, lo molieron a golpes. Palabras más, palabras menos. Ustedes saben que esa misma tarde, luego de haber sido golpeado, lo llevaron con este diagnóstico primeramente a la comisaría 21 de Moyú. Es decir, la policía ni siquiera tuvo el tacto de fijarse de que sus heridas eran graves. Estuvo 3 horas preso, prácticamente inconsciente, en dicha dependencia policial, hasta que después notaron que se encontraba mal de salud. Ingresó al Hospital de Itagua, estuvo internado por cerca de 20 días aproximadamente, y después, tras una larga agonía, este joven padre de familia terminó muriendo, dejando primeramente desconsolada a la mamá de su criatura, una criatura que ni siquiera tiene un año. Y a raíz de esta situación, fueron identificados los agresores. Todos estos muchachos son prácticamente ahí del depósito de construcción. Hablamos de una familia sumamente violenta, aparentemente. Están libres. Ninguno fue detenido. Ninguno fue detenido. Se sabe quiénes son. Se cuestiona el por qué no existe una detención hasta ahora. ¿Y por qué el Ministerio Público, la Fiscalía, no ha cambiado la carátula? ¿Será lesión grave? De lesión grave ya ellos tenían que tener prisión. Sí, y ahora ya es un homicidio. Ya es homicidio y tienen que estar presos y ya con una imputación por homicidio. ¿Qué pasa en la Fiscalía de Itagua que no ha librado orden de captura contra estas personas? Jamás libró. Y en principio sí por lesión, o sea... Ay, pero ¿por qué no se lo captura ahora? ¿O por qué todavía no modificó la imputación a este grupo de personas? ¿Ustedes escucharon el diagnóstico? O sea, ellos nunca estuvieron presos. Nunca estuvieron presos. Hay una agresión previa al hermano de la víctima. Y los dos primeros agresores fueron detenidos, aprehendidos por unas horas. Pero los principales, quienes lo molieron y lo mataron, porque lo mataron a golpes, no están detenidos. Esto nos decía esta madrugada la familia. Y le atacaron a dos mis hijos. Yo tengo dos muchachos, uno de 18 años y otro de 22. Y le salieron a mi hijo al de 18 años, le jugaron todo. Lo que trabajan ahí los muchachos en el depósito de material Gerardo. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Y después vino a contarle mi hijo Alan a su hermano lo que le pasó. Y luego su hermano agarró la moto y se fue a reclamar lo que pasó. Y ahí le pegaron con pala, y ahí le echaron el suelo. Y después, entre 5 más, lo que están trabajando ahí, los tíos de los muchachos le pegaron todito más. Todo fue por su cabeza, me dijo el doctor. Le esposaron, le alzaron un camión particular. No es patrullera, tampoco no es ambulancia. Con esa herida en la cabeza, le alzaron en un camión particular. Del señor Osvaldo Thompson, que es el hermano. Sí, claro que notó. Pero él igual nomás, él le esposaron. Tenía una herida tan grande de acá hasta acá. Y acá en 3 partes. Sí, estaba así tambaleando. En el video lo está. En el video está todo. Y le llevó a la comisaría, ahí le detuvo 3 horas. Después le llevaron al hospital distrital de Itagua. No le aceptaron ahí, le mandaron al hospital nacional y ahí estuvo 6 horas. Después, recién cuando yo llegué, porque en la comisaría me atajaron, no me quisieron tomar la denuncia. Solamente por mi hijo de Alan. ¿Y tu hijo estuvo internado cuánto tiempo? 24 días después de operarse en su cabeza. 24 días en terapia intensiva. ¿Cuando lo operaron era para sacar sangre de la cabeza que tenía? Drenaje y también le tocaron su cerebro. Ajá. En coma él estaba. Y ahí falleció. 24 días aguantó. El 22 de noviembre falleció mi hijo. Y hasta ahora no hay justicia. Y nosotros lo que pedimos es justicia por mi hijo, por favor. ¿Quiénes son los que sospechosos? Paguen lo que hicieron. Los hermanos Thompson toditos y sus hijos. Los hermanos Thompson están libres tras haber molido a golpes a este joven padre de familia que era un agricultor y sustento de la familia. Ahora queda una familia desamparada.